Alex Navajas, ¿qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece eso de que Pedro Sánchez participe, presida junto al rey un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, siendo él el presidente que ha ordenado el acercamiento de Chapote, el pistolero que le pegó dos tiros en la cabeza a Miguel Ángel, y siendo él el presidente que ha pactado con Bildu esa memoria democrática a cambio de abrir una causa general contra la transición, argumentando que era una época en la que los asesinos de ETA eran torturados por el Estado? Bueno, ellos lo llaman cabalgar nuestras propias contradicciones, ¿no? Es muy interesante ver cómo la izquierda, muchas veces cuando sus dirigentes dicen una cosa y al cabo de los meses, años o días incluso, dicen exactamente lo contrario, ellos lo justifican, pues eso, con esa especie de perífrasis verbal que es hay que cabalgar las contradicciones. Es decir, que puedes decir una cosa y exactamente la contraria después y no pasa absolutamente nada. Al señor Sánchez, al doctor Sánchez, habría que recordarle aquello de ¿cuántas veces quiere que le diga que no voy a pactar con Bildu? ¿Cinco veces? Pues yo se lo digo cinco veces. Bueno, pues ahora habría que decirle no cinco veces, sino 500, que eso es una de sus nuevas mentiras. Fue una de sus mentiras, la de pactar con Bildu. Lo que pasa es que en esta foto están siendo muchos los retratados, ¿no? Con el tema del, del terrorismo de ETA. Claro, aquí hay una cosa perversa. Para huir lo que, como ellos llaman, del discurso de vencedores y vencidos, porque eso pues parece que crispa a algunos, etcétera, etcétera, claro, ellos quieren hacer un relato, y el propio Arnaldo Otegi lo ha dicho así en numerosas ocasiones, donde, bueno, todos hemos sufrido, todos lo hemos pasado mal, todos hemos cometido errores, todos hemos sido torturados y por eso hay que reconciliarse. No, 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 vamos a ver, señor Arnaldo Otegi y demás adláteres, palmeros y, en fin, y comparsas. Aquí ha habido unos que han sufrido, que son las víctimas de ETA y en general toda la sociedad española y muy especialmente la sociedad vasca. No solamente las víctimas, por supuesto, en primer lugar, sino también los centenares de miles de vascos que han tenido que huir del País Vasco, de su tierra, por parte o por culpa de esta panda de asesinos intolerantes, ¿no? Con lo cual aquí no es que haya un sufrimiento compartido. Hombre, ha sido, ¿no?, lo típico cuando tienes dos niños que se han peleado y quieres acabar rápido la cosa. Bueno, venga, haced las paces y ya está. No, 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 no. Aquí hay un culpable claro y una víctima clara. Y entonces, claro, cuando estamos viendo al señor Sánchez contemporizar con unos y con otros, cuando estamos viendo ayer, por ejemplo, Alvise subía una foto interesante donde salía Pachi López hace unos años portando el féretro de un compañero suyo socialista asesinado, con cara de compunción, con cara de dolor, y ahora recientemente pues en una reunión con Bildu, sonriendo estupendamente pues por todos los pactos que están llevando a cabo, ¿no? Yo me pregunto, esos asesinados socialistas, si se estarán revolviendo en la tumba al ver que sus supuestos compañeros de partido pactan con los que les pegaron el tiro en la nuca o les pusieron una bomba lapa en el coche, ¿no? ¿Qué te parece, Alex, que el alcalde socialista de Ermua haya intentado impedir que Marimar Blanco pudiese hablar en el homenaje a su hermano? A mí me parece que miente. Aparte de que es un tema absolutamente deleznable, es que miente. Porque si primero dice la excusa, no, no, no va a hablar ninguna víctima, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es un criterio. Después, por la presión, dice, bueno, de acuerdo, Marimar Blanco puede hablar, pero traiga aquí antes el texto. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, se está poniendo en evidencia que lo que no quiere, evidentemente, o lo que quiere es tener absolutamente controlado el mensaje que se va a dar. Pero tampoco nos engañemos, esto no parte, no es una iniciativa de este alcalde socialista de Ermua, que es el último titiritero en toda esta función. Esto, evidentemente, viene de más arriba, donde hay unas indicaciones claras, que se dice que no hable Marimar Blanco, que no hablen las víctimas. Vamos a tratar de hacer un acto, bueno, pues lo más conciliador, lo más aguadito, lo más dulzón, donde no haya líneas rojas claras entre asesinos y asesinados, sino, bueno, pues ese discurso. Oye, mira, la transición fueron momentos muy difíciles, todo el mundo cometió errores, pero ahora lo importante es terminar de arreglar esta transición. O sea, esto es una basura, porque bajo una apariencia de concordia, de diálogo, etcétera, etcétera, lo que se está infiltrando es una mentira vomitiva por parte de aquellos que estaban asesinando. Y era realmente bochornoso, creo que fue ayer,
cuando el expresidente Zapatero, de infame memoria, decía, es que, de nuevo, una contradicción. No, si no estamos en contra de la transición, pero hay que matizarla. O sea, no estamos en contra, pero sí estamos en contra. Es decir, parte de sus mentiras les da absolutamente igual una cosa o la otra. A ellos lo que les importa es el momento presente y asegurar su puesto. El resto les importa un pimiento. ¿Y qué opinas de aquellos que consideran a Arnaldo Otegi un hombre de paz cuando sabemos que este ha sido condenado por secuestro, condenado por pertenencia a banda armada y que, según hemos sabido hoy, tal como lo publica El Mundo, cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco, un juez puso a la policía a espiarle porque el propio entorno etarra le señalaba como sospechoso del secuestro? Me parecen de nuevo unos infames y unos falsos. Infames porque evidentemente están sencillamente tratando de hacer malabarismos con cosas con las que no se puede jugar. Y después unos mentirosos porque, hombre, quiero decir, llamar hombre de paz a una persona que es evidente. Mira, yo Javier, le diría de verdad a las personas de sensibilidad, de izquierdas que nos puedan estar viendo, que dejen de juzgar las palabras y que vayan más allá, que juzguen los hechos. Cada uno puede tener la opción política que quiera, es perfectamente legítimo. Pero no nos dejemos engañar, es decir, a mí me da igual que un político sea de izquierdas o de derechas, me da igual las palabras que digan, lo que es importante son los hechos. Cuando hay un grupo de políticos de izquierdas, como ha sido el caso del vicepresidente Pablo Iglesias, de Sánchez, etcétera, hablando de este tipo infame como un hombre de paz, o sea, están tratando de retorcer absolutamente la realidad, están tratando de vendernos algo que no es, para tratar de allanarle el camino seguramente para liderar la comunidad autónoma vasca en las próximas elecciones que haya en aquella autonomía, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, lo que no se puede hacer es llamar dulce a lo agrio y agrio a lo dulce. Lo dulce es dulce y lo agrio es agrio. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. No podemos jugar aquí. Entonces, en fin, llamar a Arnaldo Otegi un hombre de paz, pues este, en fin, insisto, infame y absolutamente falso. Álex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buenas noches. Un saludo. Bueno, debemos decirles que mañana, viernes, a las 11:30 de la mañana, frente al Congreso de los Diputados, la plataforma NEOS y diversas asociaciones y víctimas del terrorismo se concentrarán en conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. José Antonio Ortega Lara y María San Gil leerán el manifiesto por la afrenta del gobierno a la memoria y dignidad de las víctimas al tratar de blanquear el pasado criminal de ETA. Mañana, viernes, a las 11:30 de la mañana, frente al Congreso.